Hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí nos encontramos con la mitad de los músicos del campo. Algo a media, pero nosotros. La mitad. Y con Douglas aquí. Ahí está. Gracias. Un gran amigo, gran amigo, sí. con mucho talento. Primeramente, ¿verdad? Darle gracias a Dios por este día que iniciamos ahora en esta serie de videos. Y darle las gracias a ustedes también, pues. Primeramente a Dios, voy a darle gracias a ustedes por venir a visitarnos. Venido aquí a visitarlos y tener este hermoso momento aquí de grabación con ustedes. Con sí, vamos a echar una buena cancioncita y una buena sopita de pata. Ah, no, ya, este, ya, va, ya está, sí. Ya el comal ya está. Ya. Es de pato. Es lo que le ofrece William, es eso. Buenas canciones. No, pues. Sí, ¿qué más, pues? ¿Qué más le ofrece William? Traemos buenas una, canciones. Pero. Y lástima, ¿verdad? Que este, allí no se puede aventar romántico mucho porque por motivos. Allí no se puede. No, porque canciones bonitas. Ah, no, me sí, son sí. La Daniela y yo. La Daniela es por eso. Más que todas las que yo me puedo. Bárbaro, porque. Ajá, yo me puedo. Pero igual, Mirka siempre va a seguir deleitándoles con la dulce voz ahorita. Sí. Pero de las mil canciones que yo me puedo, calles que solo con derechos, ¿no? Es que ese es el detalle, que es lo así. Sí, están protegidas, eso es, y todo es válido. Válido. Sí, sí. Yo hago mi canción, Daniela su canción, y la protege y ya, pues, sí, todo es válido, porque todas las canciones están así. ¿Eh? Lo que nos encanta es nosotros disfrutar de la buena música que hay, y cantamos, y verdad, y entre amigos, pues, ¿no? ¿Qué más? La verdad, lo deleitamos en la música, nosotros es la... Nuestra pasión. De la música. Sí, y... Si deja uno unos varios días de no tocar, ¿cómo que? No, hombre, si no le haya gracia a la vida. Yo todos los días saco la guitarra, que sí. No puedo mucho, pero me pongo ahí a estirarme con lo poco que a tocar el blin blin, dije René. ¿Qué es lo que usted cosecha por aquí que los iba a mostrar? ¿Qué dijo? Ah, no, de veras, aquí puro, mire pues, puro videos de campo, muchachos, puro videos de campo. Aquí hay un mire, grande. Aquí está una... No, vamos, la voy a nalguear. Como dicen que cuando va a la sandillera uno le dicen que le pegan así, ¿no? Así. Ah, que le pegan. Allá está colgando unos varios allí en esa mata. ¿A dónde? Ahí va. Sí. Dele para allá adelante, dijo. Aquí tienen hasta pollos. Aquí es una granja. Ya después vamos a enfocar la granja. Ahí está colgando, man. ¡Hey, es montón! 5, 7, yo te hay. Bueno, en otros países les dicen diferente. Qué barbaridad. En otros países les dicen calabaza. Calabaza sí. En México. Qué barbaridad esos bichos. Coméntenos allí. Andan viéndolos. Mire este. Se va a caer, pero de todos modos. Es el más grande. Qué barbaridad esos bichos andan viendo los ayotes. Pero mire, solo hay 7 arriba de ese palo. Ahí están 5, están 2. Hay bastante. Colgando. Oye, este es lo bueno, mira. Mira, eso te va a faltar este poquito de lacado de dulce. Una bicicleta está aquí. Sí. La panela de dulce. Mira, esta es la parte del oroco que me regalaste. William, mira, el... Me la cubrió. La... Hey. William, la bicicleta, ve. La bicicleta quiere llevarse. Sí, que me la pueden regalar, solo le compro la llanta. Mira que es poquito lo que le falta, sí, para que la arme. Este ventilador solo le pongo un... Aquí tengo los jalapeños. Un pelito, porque se den vuelta. Son bravos vos, no se pueden. Miren, bueno. Se comen. Nosotros. Corte uno, pues. Uh-huh. No se puede. No, chévere. Bien, no, hombre, córtelo, vaya. Vaya. Ese va a comer con una comida. Uy. Una ingrata jamás me vas a llorar, pero un chile de eso sí me vas a llorar. Comételo. Así como lo oye. Ahorita. Así como lo oye. No, y que no, que dijo Carlos. Yo me lo como. Sí. No, se lo come. Es que está bravo. Es bella. Está bravo. ¿Qué opinan no, ustedes? ¿Qué creen que en una ingrata no le va a hacer llorar a Carla? No, jamás. Más que ah, sí. Más que no, antes de que pase media, algo, mejor, media, mire. Media mejor, pelique, mejor me voy de tu lado. Antes que me vayas a jampar una herida así, con tu machete. Uh-huh. Eso sí no lo va a permitir. Y le pusieron a prueba una, le dijeron a la chamaca, si le pega una mordida a este chile y lo masca, le doy un beso. ¿Qué hiciste usted? No, que sí, se, no le voy. No, se pierde. Sí, la desperdicio. No le hiciera. Depende de cómo fuera. Ah, se anima, William. Depende cómo fuera. Vaya, mire. Depende de le está ganando, William. Sí, es que $20 me lo como ahorita, pero después vamos a hacer. Ah, pero él dice una sopa. Ay, que no estamos hablando de dinero, no, que de un beso.
Un beso de no, una vez. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. Yo sé que lo he perdido. Ah, pues no, ve. Es que hoy háganle la pregunta a ustedes a Duble. Ah. Hagan la pregunta, a ver si se animan. Este está acostumbrado. Mira, me está molestando. Mira, ¿y vos qué hicieras en un momento de ese? Está la muchacha ahí puesta, tiro. Y tenés este animal ahí, ¿qué hicieras? Ah, sí. O el beso o el... Ay, papá. Dejar ni el tronco. No, mira, este Carlos, me la pusiste difícil. Dijo que... Está difícil. Diablo, qué difícil. Qué difícil. No, yo no, yo no voy, no le voy al... Eso está solo, como raro. Nos quedamos que allí, no. Nos quedamos vea plasmados. Ah, ¿Te lo comes o el beso? No, la... ¿Y usted, Daniel? Yo quiero, no. Yo de un solo, no, ¿qué? No lo muerde. No, ese chile está. Mire, mire, este, yo sí tengo valor de comerme. Usted sí. Ah, pues te supera si le ponen un cipotón ahí así a la parte. Ah, eso tampoco. No. Ella sí dijo. No. Claro que sí. De comerme el chile y me lo como. No, pero está hablando de chile y el la puesta en reto de eso. No, pues ya sabes. Sí, se puede comer. Pero yo no le voy claramente. Vaya, de todas, solo la Corina sí. Solo ella dijo acepta, que se lo come. Acepta yo el sí. Reto allí. Sí. Ya de ahí los demás. Ay, no, yo no, papá. No, mira aquí a ver. Ah, vamos. Tiene mucho que mostrarnos. Ahí viene mi Teletubby. 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 Mira, aquí viene, mira, aquí viene. Aquí mira, Dula. Se fue allá por otro lado. Para los que no saben, con la gallinita. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pollitos. ¿De verdad? Sí. 20. No, sí, gran manadón. ¿Pero aquí no se le pierden? No, cuando no se retiran mucho ahorita, porque hay mucho monte, a ver, la culebra de los con. Ah, pues sí, es que es el sí. Son tan tiernitos. ¿Son animales otros? Sí. ¿Será que para Navidad ya no está bueno? No. Ay, Dios, pero ni de al libra. Ay, mamita, ya tú vives. Gran calor que se siente aquí. También que me intente y que agarra uno porque me vale solo con patar pecho. Pues sí, no él dijo. Esa es la que peleó con Gavilán. Por ahí tenemos ya el comal, miren, y por ahí tenemos la olla hirviendo. Que ya vamos a echar unas sí, dos tortillas. La historia. Este no es chascarrillo, muchachos. Este es verdad lo que pasó. Esa gallina sacó 22 pollos la vez pasada. Pero se cría ya es un pollo, ya la manada. Esa es otra manada que tiene de 20. Pero lo que les quiero contar es que nosotros estábamos allá y oímos un grito aquí en el callejón, pero no atinamos bien a dónde yo sí. Yo salí en carrera a ver, ya no iba a pillar ni nada. Se quedó aquello callado. Sí. Y bueno, yo me fui ahí caminando para allá y yo teniendo que observar, ya no oía nada. Pero no, hombre, ella defendiendo los pollos. Con el gavilán estaban engarruchados ahí en el callejón. El gavilán la tenía con las uñas agarrada y ella la tenía mordido. Pero. Cuando yo le llegué con así va el gavilán se asustó y se asombró y se levantó. Pero no le llevo ningún pollo. Y mira, ahí estaban enterraditos en la basura los animalitos. Es que los sí, asustan. Y todito sí. Lo creo, pero porque esta clase de gallina ya estaba ahí enfocar aquella que está allá, Dani. Esa es de... Ah, la ya es mixta. No, son de las propias. Sí. Esa es propia. Ah, es la propia. No, sí. La propia, Y los dos hijitos que andan ahí también son de los finos. Ah, es que la colita lo dice. La cabecita. ¿Qué pareja el gallito que anda? Esos dos son de la misma clase. Son finos. Como grave. Pero, ¿cómo le llama esto? ¿Qué clase de gallina? De pelea. De pelea son. De las animalitas, que era cuando se... Ahí andan los pollitos igualitos. Son de... Sí, son hijos del gallo. Ya vas a tener una crianza buena de esas animales. Sí. ¿Y cuánto vale una pollita de esas? Estas... Mira, así como están. No menos 5 o 2. ¿Las chiquitas? Sí. Sí, verdad. Para tener unas vallas de esas. Está bien bonita la raza. Sí, la raza es. Y tenemos... Aquí primera casa que veo así, raza de hijo, ¿no? Sí, estas no hace mucho tiempo que las trajeron, que las regalaron, ¿no? Pero vienen de allá de África.
De México y todo. No, no. Usted se lleva una para la casa, pues dígale que viene de allá donde Lula. Bueno, entonces no pierdas el video porque va a estar bastante emocionante. Estamos aquí gracias a Douglas, a Corina, familia, que nos dio. Sí. Que nos dio la, también este, la oportunidad de venir pues, aquí. ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? No está la Jimena. La Jimenita, que era yo, la chiquita. No, pero no le gusta andar que le diga Jimenita. Ya, ya, ya. Ya grande. Entonces no está ella ahora este día porque tenía un compromiso en la escuela. No que iba a cantar con la Dani. Sí, sí, sí. Aquí vaya a romper. Me encanta la música. Ni Bernardito no vino. Fernandito anda en su viaje, no sé por dónde, a ver por dónde, no sé cómo está la cosa, pero bien que me dijo que no iba a poder asistir, le dije yo. Pero bueno, aquí. No te preocupes, le dije yo, que esa tortilla suya la va a comer Willy, le dije yo. Así estamos, por eso estamos aquí, este, pero siempre con los videos llenos de no se pierdan música. Música. Entonces vamos a poner. Así es, y en este video le vamos a llevar una canción. Este video le vamos a llevar una cancioncita y ya verán cuál canción es. Una canción muy bonita. Ay, sí, levanta polvo. Levanta polvo. Ahí llegamos. Se va a poner feo.